lo personal, yo tengo una responsabilidad en dar a conocer la historia detrás de la música. Mi labor no es tanto hacer crítica musical de que si me gustó o no me gustó un disco, sino yo más bien quiero contar historias detrás de ese disco. Soy Beto Arcos, soy periodista musical. Hay que salir del YouTube. La realidad es que la mayoría de la música que se ha grabado en el siglo XX y el siglo XXI no está digitalizada. Se encuentran todavía en formato acetato, formato vinilo. Y quiero contar el porqué del quehacer musical.